Voy. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un vlog, hoy un vlog muy especial. Estoy aquí con Ryu, que le tengo ahí de currito. ¿Qué pasa, Ryu? Hola, hola. ¿Cómo lleva la cámara? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien. Le tenemos de cámara accesorio y estamos en las torres, como os decía, hoy con un vlog muy especial. He cerrado aquí. No había cerrado el coche. Un clásico de Manu Martín. Un clásico lo mío con las llaves, por cierto. En uno de los vídeos os explicaba que si en algún momento os pasa como a mí, que os dejáis las llaves dentro del coche, se os cierra el coche, los modernos, como el caso de Mini, a través de una app puedes abrirlo y no te tienes que ir a casa, lo cual es una verdadera faena. Así que nada, tenemos un vlog muy especial en las torres, creo que lo vais a flipar bastante. Hemos quedado con la verdad que un jugador que está bastante... súper valorado últimamente. Ranking 1200. Ranking 1200 del mundo, chavales. Subiendo hacia el top 100, ¿eh? Le ha llamado Chichipas para ser su próxima pareja cuando se jubile. Esto no lo sabéis, pero Chichipas no sabe jugar al pádel. Así que le llamó mini tenis. Mini tenis. Dice, para ti pádel, dice mini tenis. Chichipas, ¿cómo que pádel igual a mini tenis, macho? Cago en la mar. Bueno, pues bienvenidos a la planta 40.000 de la torre, aquí en las Torres de Madrid, que es donde tienen esta pista, mis amigos de Red Bull. ¿Qué os parece? Os voy a enseñar. Bueno, aparte de la piscina, que ya la veis aquí, pues tienen la pista de pádel. Me parece de loco. Pues fijaos, piscinita, pista de pádel. Esta es la bandera que se ve desde abajo. Y ojito, ojito a las vistas que tenemos aquí de Madrid. Poca broma. Ahí detrás lo veis. Estamos altos, no. Lo siguiente. El que tenga vértigo que no suba aquí. ¿Qué os parece? Equipo, os hago una pausa aquí porque suena un poco friki, pero para los que seáis amantes, como yo, del motor, deportes de acción y tal, lo de la oficina de Red Bull, pasada, o sea, entras y te encuentras directamente una moto, todo llena de cascos de pilotos, de, como os digo, de gente de deportes extremos, o sea, pasada. Hecho esta pausa, os dejo unas cuantas imágenes de la oficina, que fue previo, y nos vamos arriba a seguir con los retos. Tenía que hacerlo, es que se me había olvidado hacerlo el día del blog, y ahora viendo las imágenes, igual no a todos os gustarán, pero habrá muchos de vosotros que sois como yo que os va a gustar. Vaya, flipe. ¿Qué os parece? La pelota aquí. Aquí no, aquí no, quedamos. Hola. Yo me voy a coger un... Aquí también tenéis plan, ahí en el sofá o aquí en la billetes. Esto para mí, esto a mí me viene bien. Yo sí que me puedo pinchar ahora. Yo me puedo pinchar ahora y fuera. Ojo. No, no tiene USB. Ni música. Ah, bueno, pero tiene el iPad. Ponemos aquí a DJ Ryu y ojo. Me estoy rompiendo la muñeca, chavales. O sea, ahora mismo ya me la he dislocado dos veces. A todo dislocado una tercera. Gracias a Alejandro Galán, Romo. Muchas gracias, Alex. Por estos retos. Quiero, Juan, los dos sois los mejores. Gracias por estos retos maravillosos y sencillos. Y como os decía, bueno, estamos aquí porque vamos a grabar una serie de retos. Sacamos adelante un proyecto con Red Bull, Ponte Ready, que vais a vivir, dos de vosotros vais a vivir conmigo, dentro de nada. ¿Qué vas a pegarle ya la pelota? ¿Eh? No estoy mintiendo. Vamos a darle con Jesús.
y vais a flipar, así que muy atentos porque os voy a decir cómo vais a poder venir todos vosotros conmigo. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy los amigos de Red Bull nos han traído a la pista más épica y más alta del mundo. Vamos con el reto de la piscina. Hay que sacarla por tres desde aquí arriba. Vamos a ver. Cuidado, no te mate. La mano responsable. Segundo intento. ¿Quieres verlo otra vez? Venga, métela por la puerta desde aquí. ¿Eh? Es más difícil todavía, la metes por la puerta. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Yo la saco y tú la metes. Vale. Pásame otra por si las flies, porque la que tengo está mojada. Algún cabrón la tira mal. Cuidado, vista. Cuidado, vista la piscina, ¿eh? Reto número uno, coger la pelota sin que caiga la bola. Este es el reto para LeBron y Galán. Reto de delantero y Manu para LeBron y Galán. Vale. ¿Por qué puerta la meto? Tú la tienes que meter por esa... Eso es. Vale. Ahí. ¿Estamos? Sí, sí, claro. Ges, no me hago responsable. ¿Listo? Toma una. ¡Uy! Pero no lo esperaba. Pasa nada, toma dos. ¿Listos? ¿Por la otra puerta? Sí. Voy. Tengo que interrumpirlo aquí, que no te caiga el agua. Voy. Lo que quiero decir yo aquí públicamente es que la siguiente vez los retos no lo van a decir Juan y Alex, lo vamos a decir nosotros. Y habrá, pues, lo que nos queramos, ¿no? Bueno, a algunos les va a costar porque van a decir, pero ¿cómo lo han hecho? Claro. Porque, claro, vas a hacer ahí tus toquecitos. Así que lo vais a ver, vamos a intentarlo. Otra vez empiezo yo, que me da suerte empezar. Dale ganas. No sé cómo va a salir este sí que no lo hemos intentado y hemos probado, así que, mano, dame suerte y dame algún tip. Sí, es que le he tenido que revisar tres veces para entenderlo. Con eso os digo todo. Vamos a intentarlo. Vale, tiene que venir a frente recta, ¿no? Sí, no muy alta. Ahí voy. A la primera, ¿te imaginas? No. Toma. ¡Ojo! ¿Me toca? Hostia, pero... ¿Quieres que tocarme? Pero si está aquí mal, ¿verdad? Oye, pero... ¿Por qué queréis venir con nosotros el día 28 de julio a la pista más alta del mundo de pádel? Ale, Juan, a ver si os animáis a que ese día 28 lo grabemos juntos, ¿no? Los cuatro, hombre, ¿no? Hombre, bien, ¿no? Hombre, claro que sí. Tendría que poner a prueba a ver en cuántos intentos hacemos nosotros los cuatro juntos los retos. Elegid los que más os gusten, los intentáis en casa, los subís a las redes, los etiquetáis y os esperamos a todos el día 28. Que por cierto, en nuestro Instagram habrá un sorteo para que sepáis cómo ganar esas dos wildcards de cada uno para venir. Ojo, que Tito Rius ha quedado con las ganas, que dice que quiere probar el reto, ¿eh? Esta parte la vais a ver también. ¿Estás preparado? Sí. Vamos allá, a ver qué sabes hacer. Nada, yo soy muy malo. Va. ¡Hostias! No, no, pero está bien. Cuidado. Estaba calculando. Bueno, equipo, terminada ya la mañana de grabación. No nos ha costado tanto como esperábamos, pero la verdad que hay algunos retos que son complicados. ¡Vamos ahí! Ahora sí. Vais a tener más información a lo que vamos, ¿no? Para toda la comunidad, porque vamos a tener dos wildcards para dos de vosotros, que vamos a hacer sorteo en Instagram, que es donde es más sencillo poder adjudicarlo y hacer un sorteo serio. Dos de vosotros vais a poder venir a pasar ese día 28 de julio, pues una tarde aquí con nosotros, que vais a flipar con la que hay montada. Y bueno, pues vais a estar con Ale, vais a estar con Juan, vamos a jugar en pista. La verdad que es una pasada estar aquí arriba y estoy seguro que va a ser inolvidable, así que muy atentos a mi Instagram, @manumartin83, todos ahí, también al de Jesús, delantero09, de Real Jesus. Y bueno, que muy atentos, creo que es una experiencia inolvidable para la comunidad y que lo vais a pasar fantásticamente. Así que dale like, suscríbete y todas esas cosas que siempre hacemos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.